¿Quién hay ahí? Es tu amiga. Mira la bicharraca. Esa hecha a correr y nos pilla, ¿eh? No vaya a ladrarle, compórtate. Compórtate que viene, Aria. Aria, compórtate, ¿eh? Cállate, que va a venir a por nosotros. Compórtate. Vámonos, que nos pilla. ¡El toro, corre! ¡El toro, corre! Pero bueno, ¿quién tenemos de vuelta por aquí? ¿Quién tenemos de vuelta por aquí? ¡La loquilla, Aria! ¡La loquilla! ¡Mírala qué loca va! ¿Qué pasa, aventureros? ¿Cómo estáis todos por ahí? Mirad qué sitio más bonito hemos venido hoy. Hoy hemos venido a la alta montaña. A la montaña. Mirad qué verde se ve todo en comparación con el desierto. Y como aquí no hace tanta calor como el desierto, se ha podido venir la peluda. La peluda. Ya está loca. Ya está loca. Dámelo. 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 Preparados para esta aventura. ¿Ya habéis visto lo que nos acabamos de encontrar justo ahí? Una pedazo vaca con unos cuernos que si... Aria, si te pilla la vaca, te hace pedazo, ¿eh? Te has puesto tú ahí un poco brava. Pues hoy estamos aquí en busca de los caballos salvajes. Sí, unos caballos salvajes. Yo me creía que ya lo habíamos encontrado. Digo, hostia, allí hay algo. Pero era una vaca. Pero los caballos vamos a tener que buscarlos. Pero hay un problema. Que los caballos salvajes son salvajes. No están en ningún sitio. Pero suelen estar por esta zona. Pero tenemos dos opciones. Una... O subir por aquí, por donde estamos nosotros ahora mismo. Empezar a caminar por allí. O la otra opción estaba en el otro lado. Aquella subida. Pues esto es como la vida. Tienes que elegir un camino. Y la vida te pondrá en el lugar, en el momento adecuado, el destino adecuado, lo que tenga que ser. Así que nosotros vamos a empezar a subir este camino. Así que acompañadnos en esta aventura hoy a la peluda y a mí en busca de los caballos salvajes. ¿Lo encontraremos? Pues dejadmelo en los comentarios. A ver si lo adivináis. ¡Comenzamos nuestra aventura! ¡Vámonos! Caballos no estamos encontrando. Pero... vaca y toro, no sé si toro habrá, porque si no nos cagamos la pata abajo, la peluda y yo, tenemos que salir corriendo de aquí. Pero sí, por allí arriba están las vaquillas, por allí. Por allí están comiendo, se escuchan las campanas que llevan colgadas, así que sabemos que están por allí. No sé si nos vamos a encontrar alguna que otra aquí por el camino, como hemos encontrado la primera de todas que estaba ahí justo abajo, nada más que al empezar la montaña. Así que nada, pero mirad por dónde estamos hoy, todo diferente, todo... muy verde, muy bonito, a lo que estamos acostumbrados, que es el desierto. Así que continuamos con nuestra rutilla por aquí, con nuestra peludita, a ver qué encontramos, a ver si llegamos a encontrar los caballos salvajes. Aquí sí encontramos rastro de caballos o rastro de las vacas que van dejando sus heces por todos los lados. No encontramos nada de momento, seguimos andando por este lugar tan espectacular, lleno de pino. Aquí por lo menos podemos pillar un poquito de sombra, lo que en el desierto es imposible pillar sombra. Es cierto que hace mucha calor porque no hay apenas nada de agua. Eso supuestamente es un riachuelo que baja de las altas montañas, pero ahora mismo no encontramos nada de agua. Vamos a ver cómo está la peluda, que lleva mucho tiempo sin salir a caminar por la calor. ¿Estamos bien? ¿Eh? O necesita un poquillo de agua. A ver, esta lengua dice agua. Venga, vamos a darte un poquillo de agua. Pero mira la cuesta que nos toca ahora. ¿Vamos a subir un poquillo más o quieres agua? Agua, ¿no? Venga. Vamos a darle un poquito de agua a la peluda y continuamos esta aventura. Y por favor, decidlo en los comentarios. Caballo, caballo. A ver si me aparecen, porque si no, nos vamos a dar un pedazo de viaje para nada.
¿Qué podrían encontrarse los caballos en una explanada de estas? Pero bueno, por eso lo llaman caballos salvajes. Rastro. Hay rastro. Seguimos rastro. Digo que por eso se llaman caballos salvajes, porque están asalvajados en medio de la naturaleza. ¿Por qué existen estos caballos aquí? Adiós. Qué cansancio. ¿Tú no estás cansada? Bueno, estos caballos están aquí salvajes porque se han aclimatado, en este caso, a llegar a la cima para no morirse de calor, porque hace fresquito a la cima. Luego todo esto está nevado. Esto es una estación de esquí. Bueno, una estación de esquí, no, una estación de invierno. Y, joder, mira por dónde tenemos que estar subiendo. Por todo esto. El caso, que quiero encontrarlos. Quiero enseñaros los caballos salvajes. Y si no lo encontramos, os enseño las vacas, que se parecen un poquillo también a los caballos. Pero bueno, seguimos. Mirad qué espectáculo de paisaje. Chulísimo y chulísima. Mirad, aventureros, allí tenemos la nieve. Allí todavía queda nieve. Pero ya todo esto, imaginaros que todo esto está también nevado. Pero ahora mismo hemos cogido la época en la que pleno verano ya prácticamente y hace muchísima calor. Entonces todo esto no hay nada de nieve. Pero seguimos sin encontrar los caballos. Y estamos ya prácticamente en lo alto de la montaña. Porque ahora echaré un vistacillo por todo esto, pero no se ve absolutamente nada por los alrededores. Como he dicho, os vais a tener que acostumbrar a las vacas. ¿Os imagináis que son caballos? Y es como si lo hubiésemos encontrado. ¡Peluda! ¡Hola, peluda! Se aproxima peligro. Mirad cómo está el cielo aquí. Mirad lo que viene por ahí. Una tormenta. Y no es una zona para que te pille la tormenta. En lo alto de la montaña. Nos pilla ahora, no pasa nada porque bajamos. Pero el problema es salir de aquí. Porque aquí no os creáis que he llegado andando de mi casa, sino he tenido que coger el coche. Pues ahora, con tormenta y bajar por estas carreteras es bastante peligroso. Pero mirad qué increíbles vistas tenemos por aquí. Vamos a disfrutar el momento. Al final, la felicidad de la vida son momentos. Y yo tengo aquí ahora mismo a mi peluda Aria, disfrutando de ella y disfrutando de estas bellas vistas que tenemos por aquí. Cima de esta, de este lado, o nos hemos equivocado de camino y los caballos están pastando por ahí. Pero bueno, tenemos que alejarnos. La tormenta se acerca. Mirar todo esto que viene por aquí arriba. No sé si lo vais a poder escuchar, ya hay truenos, así que es bastante peligroso quedarnos atrapados en esta zona. Aunque por aquí parezca que hace sol, pero quedarse atrapado en esta zona es bastante peligroso y no aparece nada por aquí. Así que tenemos que darnos prisa y volver, y a ver si por suerte lo encontramos de camino por casualidad. Pero si no, es más importante salir de aquí. No sé si lo estáis escuchando, salir de aquí antes de que eso nos llegue a nosotros, y puede tardar décimas de segundo. Parece que estamos jugando al pilla-pilla nosotros y la tormenta. ¿Nosotros? Ah, nosotros. Nosotros y la tormenta estamos jugando al pilla-pilla. Nada de rastro de los caballos. Nada. Ni un potrillo chiquitillo. Lo que sí están ya otra vez por aquí cerca son las vacas. Las vacas las tenemos por ahí arriba. Se escuchan los cascabeles. A ver si de aquí lo podéis ver. Bueno, por lo menos lo podéis escuchar, ¿no? Pues las vacas sí las tenemos por allí.
Sinceramente espero que sean vacas, porque los caballos salvajes no llevan los cascabeles. E imagino que estas llevarán cascabeles porque serán de alguien, de alguna granja de por aquí cerca, y estén sueltas en libertad, y llevarán eso para estar controlados. De todas maneras voy a echar un vistazo por si realmente alguno de esos fuese un caballo, que no creo, porque los caballos están en manada. No, descartado. Tienen cuernos, a no ser que sea un unicornio. Así que de momento son vacas. Tengo una vaca lechera que da leche merengada, esa vaquita tan salada. Tolón, 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 tolón. Adiós, vaquita. Volveremos a buscar a vuestros amigos caballos. Estamos ya bajando de la alta montaña. Seguiríamos en la alta montaña, pero ya no... ya no tan alta, ya un poquito más baja. A ver qué sucede con la tormenta. Si nos pilla, si es mejor quedarnos aquí parados que pase, porque tampoco es una nube exageradamente grande. Es enorme. Digo, ya es chiquitilla, pero mirad de dónde empieza. Todo eso más lo que está detrás de los pinos. Así que vamos a ver lo que sucede. Mi pobre área que quería buscar caballos y no ha encontrado ningún caballo. Pobrecita mi niña, que no ha encontrado ni un caballo para jugar con él. Pero mirad aquí qué diferencia de los otros vídeos. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete y dale al like para apoyar estos vídeos y seguir haciendo aventuras con la peluda. Que he visto que muchos de vosotros no estáis suscritos. Así que espérate unos segundillos. ¿Estás suscrito? ¡Cochina! ¿Qué estabas meando? ¿Qué te pilla meando? Pues suscribiros porque nos apoyáis muchísimo a nosotros, a esa peluda y a mí, a seguir explorando estos lugares tan bonitos para traeroslo a vosotros. Porque ya sabéis que si no estáis suscritos y no veis este vídeo, pues no descubrís estos lugares. Porque a lo mejor estáis en otra parte del mundo o no podéis venir por cualquier cosa. Pues nosotros, esa peluda y yo, venimos a enseñaros a vosotros todos estos paisajes tan bonitos. Porque mirad qué bonito es el paisaje. En este caso, pues es más bonito que el... bueno, no. No es más bonito que el desierto. Es diferente. Porque el desierto también es muy bonito, ¿a que sí? Dejadme en los comentarios si preferís el desierto o preferís la alta montaña. ¿De qué sois más? ¿Desierto o alta montaña? A mí me gustan las dos cosas, pero ya sabéis que somos del desierto y somos aventureros. ¿De qué? ¿De dónde somos aventureros? Pues del desierto, por cierto. Saluda a la gente. Saluda, saluda bien, saluda bien, sienta, saluda. Eso es, que no había saludado. Está tan cómoda en el sofá que hoy dice, ¡buah! No quiero andar. ¿Ah? Ya ves, no quiero andar, pero si estaba hace 2 segundos con la lengua afuera. Ahora ya cogiendo un palo. ¡Ay! Dame el palo. A ver, que coja yo el palo este. Ah, no puedo. Dámelo, pues dámelo, dámelo. ¡Dame el palo que te lo tire! Dame el palo, dame el palo. Te lo quito. ¡Ay! Que estoy mayor. ¡Ay! Que estoy mayor. Oh, se está yendo todo el mundo. Lo están dejando solo. Allí hay más gente, ¿vale? Hay más gente por aquí, por la alta montaña. Pero han visto la tormenta, literal, tormentaca que va a caer aquí en unos segundos. Porque todo eso viene para acá. Esperamos que se esté yendo para allá y no venga hacia acá. Es decir, si tú vas para allá no puedes venir para acá, porque si vienes para acá no puedes ir para allá. ¿La habéis entendido, no? Pues eso. No vamos a tener suerte de que estén por aquí los caballos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si encontramos la otra vaquita que estamos por aquí y a ver si la saludamos de cerca. Ahora, que es un bicharraco así. Nos pegan toda la cara y a dormir. Ya estamos llegando, como veis, a esta estación de aquí. Hemos estado subiendo toda la montaña hacia arriba. Ahora bajamos porque la tormenta no iba a pillar y si nos quedábamos arriba era peligroso. Y por allí es lo que decía, que hay otra parte de subida. Claro, ¿dónde están los caballos salvajes? Pues salvajados, es imposible decir, están aquí. Hemos pegado un pedazo recorrido en busca de los caballos y no los hemos encontrado. Esto también es lo que tiene la aventura, que o encuentras aventura o te lo pasas bien con la peluda y conmigo, aquí hablándote un ratillo. ¿Qué os parece? Os voy a proponer una cosa a todos los que sois aventureros del canal. ¿Qué os parece si en alguna aventura lo hacemos en directo y puedo hablar con vosotros mientras que vamos explorando algún lugar? Dejadme en los comentarios también qué opináis sobre eso. Por si lo hacemos o no lo hago. Que no voy a estar hablando solo, sinceramente. Así que suscríbete también para hablar conmigo. Cuidado, Aria. Ven para acá. Que va a venir el toro ese por aquí. Ven que te ate. Peligro. ¿Lo estáis viendo, aventureros?
Nos están cortando el paso. Voy a atar esta porque no sé cómo va a reaccionar si va suelta. Si vais detrás del toro, os vamos a tener que echar a salir a correr. Hay más de una vaca. Que no sé si son vaca o toro, porque son enormes. Y tienen unos cuernos. ¡Uy! ¡Uy, uy! Que se da la vuelta. Y están ahí, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Nos acaban de ver. Nos acaban de ver. Es un toro. Ese es un toro. Ese es un toro. Vaya que sea un toro. ¡Buah! Mira cómo nos está mirando ese. Son bicharracos. Y como sea un toraco, va a venir a por nosotros. ¡Viva! Y nos va a pegar. A falta de caballo, nos quedamos con las vacas. Vaca, una, dos, tres, cuatro y cinco. Y seis. Y seis. ¿Te suelto y va por ella? No, hombre, déjalas tranquilicas. Déjalas tranquilicas. Hemos venido a buscar caballos y encontramos señoras vacas. Dios, es que se me da miedo. Si es que eso parece un toro. Que viene para nosotros el toro. Mira cómo nos mira. Oh, Aria, que eso es más grande que tú, ¿eh? Ese bicho es más grande que tú. Esa no tiene cascabel. ¿Eso qué significa? Es el macho. Ese sí es un toro. Ese no tiene ubre. Eso sí puede venir por nosotros. Mira, ese no lleva cascabel. Es el macho. Aria, acá un toro. No, ten cuidado. Que un toro viene a por nosotros. Claro, ese no tiene cascabel. Es el toro. Está marcado de manera diferente. ¡Dios! Aria. ¿Qué te lo ha encontrado? Aria. Aria, vente para acá. No seas tan mala. Aria. No seas mala. Aria, déjalos tranquila. Déjalas tranquila. Que vienen a por nosotros, ¿eh? Que como te pongas tonta, vienen a por nosotros. ¡El toro! ¡El toro, corre! ¡El toro! ¡Que viene a por nosotros el toro! ¡Ah, socorro! ¡El toro! ¡Corre! Y aquí, aventureros, vamos a dejar la aventura de hoy. Una aventura fallida, pero no. Al final íbamos buscando los caballos, pero hemos acabado encontrando vacas y toros. Esta peluda es una vaca que llevaba tiempo sin salir con nosotros en esta aventura por la calor que hace, pero bueno, hemos aprovechado este tiempo que la tenemos la tormenta aquí. No sé si lo apreciáis ya en el tiempo, esta niebla que está viniendo, así que lo más fijo si nos pilla aquí la tormenta. Como digo, hemos aprovechado este tiempo que hace para que la peluda pueda venir con nosotros. Hemos venido a la alta montaña a quitarnos un poco el calor. Y esta ha sido nuestra aventura de hoy. Tenemos que estar con un ojo pendiente, no vaya a ser que venga el toro por aquí y no lo veamos. Así que dicho todo esto, aventureros, espero que haya gustado esta aventura. Suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós! Ya bajando de la alta montaña ha empezado a granizar. Teníamos un sol terrible. Arica, díselo tú. Díselo tú. Granizando, mirad cómo está tú, lleno de granizo. Esta aventura ha sido una locura. Adiós.